Mi nombre es Wilson Primera Tejedor, soy líder de la comunidad. La verdad es que el pueblo está en movimiento porque hace casi 48 horas quitaron el servicio de agua y no es justo que a una comunidad donde los servicios están bien carísimos, vienen muy altos los recibos, se trate al pueblo de esa manera. Está bien, quitaron el servicio, pero han debido haberle avisado a la comunidad para que la gente se haya abastecido de agua. Lo otro es que, si usted ve ahí al antiguo, a menos de 1 kilómetro de aquí, están unos edificios, unos hoteles donde tienen agua, tienen servicio. Y aquí nosotros que somos extracto 1, nos tratan de esa manera. Entonces lo que quiero decir es que la Boquilla no es como dicen por ahí, que es un pueblo revolucionario. El pueblo se revoluciona cuando lo maltratan, cuando lo humillan, y de esa manera están humillando a la gente. No tengo nada en contra de Agua de Cartagena, la verdad es que dejar de pronto un accidente o algo improvisto, pero han debido haber avisado o por lo menos han debido mandar un camión para que reparte agua a la gente. No hay agua, no hay una gota de agua en la comunidad. Entonces no tenemos agua aquí. Tenemos el mar y tenemos la ciénaga, agua que no se puede abastecer el pueblo con ella.